Gracias, vete a dormir, ya. No. Ya a dormir, ¿sí? No hay nada que hacer, no cree, por eso no los ve. Me parece que entonces ya es hora de contarle. Pero está todo el día metido con ese aparatito, ni me escucha. Soy un fracaso como padre. ¡Está amarguísimo! Tienes que hablar con él. Tranquilo, ¿eh? Mati. ¿Puedo hablar contigo? Estoy dormido. Mañana. Dejaste el juego encendido. Ah, mira, jugada difícil. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué cosa? Dime cómo. ¡Cuéntame! ¿No estabas durmiendo? Ay. Tenemos que hablar. Ay, ay. Ponte cómodo. Te voy a contar una historia. Ay, ay, ay. Pero eso sí, tienes que usar tu imaginación. Esto ocurrió hace poco tiempo, en un pueblo muy, muy cercano, donde había una plaza como la nuestra, la estatua de un fundador como los nuestros, y también había un bar como el nuestro. A ver, Eusebio, número trascendental que expresa el radio de la circunferencia al diámetro del círculo. Dos letras. Y... Venga, en serio. Apellido del famoso autor teatral, William. Y... En el bar trabajaba un joven. Un nene igual que tú. Yo no soy un nene. ¡Romadeo! ¡Apúrate, nene! ¡No soy un nene! Ese joven tenía una gran debilidad. ¿Debilidad? Cada vez se parece menos a mí. ¿Puedo mostrar mi equipo? Me encantaría. Ven, vas a ver.
quedó. Estaba cansado de jugar siempre con los mismos jugadores. ¿Y ahora son distintos? No, ahora son únicos. ¡Ay, es hermoso! ¡La domina lechuga! Número 5 de los de antes. Un jugador de pocas palabras. Para Milton, el ritmo del trópico en la sangre. Abre el balón para Igor. Frío como un cálculo. Un bloque bielorruso que la pisa, la amasa. La toca atrás para los mellizos Malpariti. Una muralla, una pared, cabeza clara y ánimo negro como la noche. La pide el pulpo Benítez. Una liga, un mimbre bajo los tres palos. Abre por la banda para el coreano Park Lee. El silencio en persona junto al lateral. Pase sorpresivo para el cordobés Melena. Para los mágicos de adelante. Recibe el loco, el poeta del gol. Toca corto para el Beto, el jugador más carismático del continente. Que levanta la cabeza y ve desmarcado al capitán. Al único, al inigualable, al original, a mi amigo el Capi. Que la clava abajo, lejos de la estira del arquero. En el rincón de las arañas, ante el grito del estadio entero. ¿Y a quién le importa? Solo son lisos. ¡Mira! ¡Mira esto que es nuevo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bro! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yo quiero jugar contigo también! ¡Ay! ¡Quiere jugar conmigo! ¿Y él también? ¿No lo ves? ¡Tú no! ¡Ey, Emo! ¡No oyes que te hablo! ¿No quieres jugar conmigo? Tú eres el famoso crack del fútbol de juguete. ¡Ay, es mudito el crack! ¡Pobrecito! ¡Le da vergüenza! Si eres tan bueno, juega uno conmigo. No. ¡Ay, tiene mello! ¡No! ¡Está cruzadito! ¡Yo le digo! ¡Yo le digo! ¡Tienes que jugar! ¡Ve, Amadeo, por favor! ¿Qué te cuesta? ¡No te cuesta nada! ¡Hazlo por mí, por el bar! ¡Por favor, Amadeo, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, te lo pido de rodillas! ¡Juega! Vamos, que no tengo todo el día. Se está concentrando. Ay, parece que el campeón tiene entrenadora. ¡Gol! Otra que esa ni la pude ver. Ay, se quedó dura la estatuita. Ataca otra vez el equipo liso que se encamina hacia una goleada segura. Ramiro por la izquierda, Ramiro para Sergio. ¡Gol! 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 ¡Tercer gol de los lisos! ¡Oye, Amadeo, por favor! ¡Ay, pobrecito Amadeo! ¡Mi pollito! ¿Necesitas una madre gallinita? A ver, las madres gallinitas. Sergio se la pasa a Gonzalo, Gonzalo, Jorge, Jorge. ¡Bien, Amadeo campeón!
¡Ayúdame! ¡Quiero ganar! ¡Siempre gano! ¡Quiero ganar! ¡Maldito pueblo! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡La culpa la tienes tú por haberlo fundado! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Hijo. ¿Qué quieres? Así que a ti no te gusta perder. Río del Norte de Italia, dos letras. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, muchachos? ¿No nos entendemos, amigo? Bueno, a ver, ¿quién se anima? Un partidito rápido. ¡Uno más! Eusebio, uno más. Por favor. Doble eje, te doy la revancha. ¡Hola, Amadeus! Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? ¿Quieres jugar un partidito? Ya estamos grandes para el Nitebol, ven. Mira, mira esto. Me voy, Amadeo, me voy. ¿A dónde? A la ciudad, a estudiar. ¿Recuerdas que estuve ahorrando 5 años porque allá todo es carísimo? Me voy a gastar todo, pero voy a tener un futuro, Amadeo. Mira, los griegos, los romanos, hasta un suizo tienen. Voy a ser parte de la historia, Amadeo. ¿Y qué me dices? Que estoy muy orgulloso de ti. ¿Y tú qué haces? No, yo nada, estoy en mil cosas, ¿sabes? Estoy con la cabeza que... uf. Y ahora... no. Con lo que pasó con los Malpariti, que se me están oxidando. Y además en medio campo hay un problema de comunicación, ¿no? Falta de diálogo. Y estoy desarrollando una técnica de molinillo triple. Nada, estoy... Muchas cosas, Laura. Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol. Buenas tardes, queridísimos habitantes de este maravilloso poblado. ¡Alegría para todos! ¡Basta de tristeza! Venimos a anunciar la apertura del Universal Astro Gol. Sí, aquí, en el pueblo, un emprendimiento monodeportivo que atraerá turistas a estas tierras y dinero para sus bolsillos. Universal Astro Gol, concebido, planeado y financiado por un ser maravilloso del que este pueblo ha sido padre y madre. Un verdadero hijo del pueblo. ¡Técnicos! ¡No teman, gente pueblerina! ¡No venimos a hacerles daño! Gracias, mi pequeño pueblo. Muchas gracias por esta maravillosa bienvenida. Han pasado muchos años desde aquella vez, pero... nunca he podido olvidarme.
Por eso, mi pequeño pueblo, me agrada anunciar que nuestras vidas estarán ligadas para siempre. ¡Ey! ¿Por qué sigues diciendo mi pequeño pueblo? Es obvio. Es pequeño. Y además, es mío. ¿Cómo que tuyo? ¡Vamos a hablar con el alcalde! ¿Cómo no? ¡Hey, alcalde! ¡Después les explico! ¡Au revoir, señor alcalde! ¡No lo necesitamos! Bienvenidos al nuevo pueblo. Un claro homenaje al deporte más noble. Con el estadio más grande del mundo. ¿Paseos turísticos? ¿Parque temático? Y un museo dedicado a la figura más importante de su historia. Las obras comenzarán hoy mismo. Y empezaremos por el bar. ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Rápido, salgan! ¡Páralos, por favor! Es imposible. No se puede detener al progreso. ¡Tienes que salir! ¿Metegol? Pero por favor, por favor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tráeme ese metegol o no vuelvas. Espera, 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 espera. No te vayas, no lo vamos a tolerar. El pueblo siempre tiene la razón. Bueno, casi siempre el pueblo tiene la razón. Escúchame, por favor, ¿sí? Por favor, no te voy a dejar en paz hasta que me escuches. Soy todo oídos. ¿Qué haces? No, en serio, no aprietes los botones. En serio, no me... ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Laura! 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 ¡Amadeo! ¡Amadeo! ¿Eh?
¡Amadeo! ¡Tarán! ¿Capi? ¿Eres tú? Sí, claro, papá. Soy yo. ¿Quién iba a ser? Compadre, quita esa cara. ¿Somos hermanos o no somos hermanos? 3724 partidos invictos juntos, tú y yo. ¡Qué loco, ¿no? Esto es una pesadilla. Después voy a despertar y todo va a estar bien. El bar. Mi metegol. No es una pesadilla. No, no, no. No, no te me caigas ahora, papá. No te me caigas ahora que todavía podemos voltear este partido. ¿Es burro o qué cosa? ¡No! A ponerle garra y pum, pa' adelante, viejo. ¿Pero de qué garra me hablas? Desperdicié mi vida jugando al metegol. Y ahora estoy aquí tirado y no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Espera, espera. Ven, porque tú tienes mucho más. ¡Garra que sé! ¡Groso! Por favor, espera, espera, Amadeo. Quédate un poquito quieto que soy de zancada corta. No sirvo para nada. Y ahora Laura se va a ir y yo no puedo hacer nada porque no tengo nada para retenerla. Y además estoy hablando con un pedazo de plomo y me parece lo más normal. ¿Ya está? ¿Terminaste? ¡Sí, ya! Yo no soy un pedazo de plomo. Yo soy el ala izquierda y capitán del mejor equipo de metegol del mundo. Y tú, eres el campeón invicto. Tienes una vista certera, un equilibrio perfecto, una muñeca suprema. ¿Ya olvidaste el desafío con el plomero de al lado? Nos estaba acabando y además se reía de ti. ¿Te acuerdas cómo se reía? Así se reía de ti. No, no se reía así. ¿Así reía? No, se reía. A ver, ¿cómo reía? Como una ardilla. Era más... El amigo que se reía. Sí, sí. Sí. 3-0 perdíamos y que le damos vuelta 4-3. Amadeo, somos imbatibles. Tú y nosotros juntos no necesitamos a nadie. Vamos por los muchachos que son de fierro. Las mujeres van y vienen. ¿Tú crees que alguna vez vienen? Que se vayan si quieren. Si tenemos al equipo completo, no le tenemos miedo a nadie. Ponemos lo que hay que poner y se terminó. Como con el plomero, Amadeo. 4-3. ¡4-3! No necesitamos a nadie. A nadie. A nadie. Ni al pueblo. Ni al pueblo. Ni al bar. Ni al bar. Ni a Laura. Ni a Laura. No. A Laura sí. Y la vas a tener. Con el equipo completo. Una vez que groso. Tú vas a ver cómo viene pidiendo la escupidera. Ya vas a ver. Sí, sí, sí. Vamos sí. Por los muchachos. Vamos, vamos. Pero, ¿a dónde? Ah, no sé. Adentro del metegol me conozco cada centímetro. Aquí afuera. Dame un tiempito, ¿no? Ya sé. En la basura. ¡A la basura! Vamos. ¿Dónde queda la basura? No sé. ¿En el basurero? ¡Al basurero! Sí, vamos. ¿De veras le ganamos el plomero? 4-3, Amadeo. Goles del Beto, del Loco y dos míos. ¿No te acuerdas? El último tuyo fue fuera de lugar. ¿A dónde vamos? Nada especial. Mi casita de fin de semana. ¡Agárrate fuerte! ¡No me gusta esto! ¡Sí, es buenísimo! ¿Cómo que no? Yo lo hago todos los días. Y lo mejor es que siguen volviendo. ¡Vámonos, por favor! Ay, ¿me puedes decir cómo los vamos a encontrar aquí? Paso a paso, paso a paso. Calmémonos, arremanguémonos y empieza. Uy, ¿qué pasó aquí? Se hizo grandota la cancha. Yeah.
sabes cómo sufrimos esta separación. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Yobo! ¡El Beto quiere hacer eso! ¡El Beto quiere estar suelto! ¡Salchichas con puré! ¡Salchichas con puré! Bueno, ya, ya. Cuidado, ¿eh? Y ahora gira, gira, gira. Cuidado con el pelo, ¿eh? ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Como el sol de la mañana! ¡Soy libre! ¡Eso! Ahora sí, si el Beto siempre fue goleador, ahora agárrense. ¿Cómo que goleador? Yo soy el goleador, Beto. Uy, sí, Capi. Perdón, el Beto se confundió. Era el goleador. Ay, seguirle la corriente que me parece que se volvió loco. Oye, te estoy escuchando. Repito que el goleador soy yo. No, en serio. Pero la rata te comió el cerebro. El goleador siempre fue el Beto. Todos lo sabemos. Y es muy difícil ser goleador en este equipo de porquería. ¿Equipo de...? No, tú eres de porquería. Si no te la paso yo, no marcas ni el celular. Se golpeó la cabeza, se golpeó la cabeza. A ti te voy a golpear la cabeza, pamparrón. Yo soy el goleador. ¿Qué más no quiere que me ate? No me provoques. Ay, no me provoques, Beto. No, te lo digo en serio. No me provoques, lárgate. No siempre lo goleo su Beto solito. Che, calma. Muchachos, esto le hace muy mal al fútbol. Tenemos que estar unidos, alineados con el universo. A ver, Tú no le haces un gol ni al arco iris. Uy, se viene a llevar al pobre chiflado. A ti te llevarán después de que te agarre. Yo creo que no me provoques más, te lo digo en serio. Que te dije que no te me acerques. No te me acerques porque te parto. Pégale, Beto, pégale y te mato. ¡Basta! Estamos solos, muchachos. Ustedes son lo único que me queda. Hey, Amadeo, ¿sabías que el llanto es la estela que deja el alma en el mar de la existencia? ¿Qué dijo? ¿Quién es estela? Loco, ¿por qué no te callas? Sí, dale, dale, cállate. No me digan que me calle, ¿eh? A ver, un poquitito. No confundamos, ¿eh? Porque una cosa es la sensibilidad y otra cosa es la estupidez, o sea que... La estupidez la dices tú, loco, cierra la boca. No, no, cierra la boca una vez. Te estás metiendo cuando... ¡Qué patéticos son! ¿Liso? Lisandro, qué bien te queda el fuchsia. Granate. Qué linda estás. ¿Te hiciste el alaciado? Ay, ahora sí esto se llenó de basura. ¿Por qué no vienes y me lo dices en la cara? A ver. Ya que me lo pides así, ¿eh? Hace 30 años que te lo quiero decir en la cara. ¿Qué pasa? ¿Se arrugaron? ¿Les comieron la lengua a los ratones? A nosotros, ¿no? A vos te la van a comer. No le demuestres miedo. Mira, quien le pedí, no le demuestres miedo. Nadie vale nada y todos valemos todo. ¿Qué? Ah, déjalo, habla así, pobrecito. Bueno, tenemos que irnos. No podemos quedarnos en esta casita para siempre. Sí, a ver si no viene el dueño. Ay, Beto, Beto, Betito, Betitito. Ustedes saben que era nuestro goleador, ¿no? Él era nuestro goleador y el mejor compañero. Siempre humilde, pensando en los demás. ¡Ay, mi Betito! Capi, el Beto se hizo uno con el universo. Llegará nuestra hora, nos juntaremos con él y seremos tres. ¿Y con el universo? Con el universo 4. Después con todos los demás 12. Metemos al universo en la banca y a ganar de nuevo. ¡Ese es allá arriba! ¡Baja de una vez, pamparrón! ¡Quieta, rabia, quietas! ¿Y? Se le extraña a Beto, ¿no? Pero por favor, ¿quién te puede extrañar a ti? ¿Por qué lo trata así? Pues si no se te monta encima, mira lo que le hizo la rata. ¡Oh!
se metió Amadeo? ¡Miren! Izquierda. Izquierda. Derecha. Adelante. Atrás. Atrás. Adelante. ¡Ay, ay, ay! Los encontramos. ¡Avanza ya! ¡Se lo llevan! ¡Miren! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dime cómo te llamas! ¡Que me importa cómo te llamas! ¡Métanle que no tenemos toda la noche! ¡Qué asco de lugar! ¡Quiero un metegol! ¡Quiero un metegol! ¡Ay, las cosas que hago por dinero! ¡Hey! ¿Qué haces, imbécil? ¡Se murió el imbécil! ¡Me ha sido el peligroso! ¡Acuérdate de mí! ¡Me llamo Amadeo! ¿Vieron eso? ¡Fui yo! ¡Lo hice escapar yo solo! Nadie está totalmente solo. ¡Me tuvo miedo! ¡Hasta yo me tuve miedo a mí mismo! Sí, muy lindo. Te salió hermoso. Ahora buscar a los demás. ¡No! ¡Bájense todos! ¡Bájense todos! ¡Ayuda! ¡Rabia! ¡Corre a buscarlo! ¿No te dio lo mejor de su vida? ¡Malagradecida! ¡Rata! ¡Miren! ¡El pelo va dejando una estela! ¡Hay que seguirla! Chao, Fushis. Al parecer nos vamos de aquí. ¿Me van a dejar? ¿Tú tenías pensado otra cosa? Yo no pienso. Soy sentimiento puro. Me parece que sí, Lícito. Te vas a tener que quedar. Chao. Muy bien. ¿Y si no me llevan? ¿Contra quién van a jugar? Bienvenida. Bienvenida a mi humilde hogar. ¡Wow! ¡Qué linda estatua! Me encanta el arte abstracto. Sí, sí. Yo la adoro. Lo adoro. Admiro tu buen gusto. ¿Ya somos dos? ¡Ven acá! ¡No, chiquita, mi amor! ¡Ve aquí al lado a jugar a las muñequitas que están re buenas! ¡Diles que vas de parte del Cipriano! ¡Córrele! ¡Ey, tranquilo, Brody! ¡Las cosas se arreglan! ¡Tranquila, tranquila! ¡Con la joya de la corona no se juega! ¡Ay, ay, te voy a estar dujo, hijo de... ¡No! ¡Baja eso, cuatro ojos o te arranco el esófago! ¡Ay, tantos pendientes en mi vida, chino! ¡Yo, coreano! ¡Nunca vi el océano, nada! ¿Y ahora? Muchachos, acá. ¿Beto, eres tú? No, el Beto se fue. Le dejo un mensaje. No quiere mucho. ¡Sal! ¡Pin, qué haces! ¡Sal! ¡No, el Beto no está! ¡Que el Beto se fue! ¡Se fue! ¡Cálmate, Beto! ¡Ya, cálmate! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Beto! El Beto hizo lo que pudo. No te preocupes, hermano. Me cortaron el pelo. Entiendo. A mí también me duele el fracaso. Sí, pero estás acostumbrado. No, esto va a ser imposible. No hay manera de encontrarlos. Mejor nos dividimos. Yo voy por allá. Eso, capitán. Divide y reinará. No es así el refrán. Tulio lo decía siempre. Hay que dividir a los rivales, loco. Eso Tulio no lo aclaró. ¡Ya párale con Tulio! ¿A quién le importa a Tulio? Corazón, por favor. Ay, mira lo que nos hicieron. Ay, no, ya se quebró. ¿Qué tal? A ver, tú ve por allá. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Qué me importa cómo te llamas? Tú vienes conmigo. ¡No!
Huye, Capi, sálvate tú, que estás a tiempo. No, sin ti no me voy. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hermano? ¿Cómo que qué hermano? El otro Malparity, ¿dónde está? Ah, ese. Allá. Allá donde no lo veo. Ya lo vas a ver. ¡Agárrate de mi mano! ¡No, agárrate tú de la mía! No, no. Perrito se siente lesionado, incapaz de dar partido. Ya, calmado. ¿Acaso se queja el cactus por la sequía? Y sin embargo, pincha. ¡Vamos a pinchar! Por favor, que sin ti no hay equipo. Adiós, hermano. Gracias por darme una mano, pero está resbaladiza. ¿Pero cómo lo dejas caer, animal? ¿No ves que eres un inútil? ¿Por qué no me lo dices en la cara, tonto? Y te lo digo, cuadrúpedo. ¡Cállate, bípedo! ¡Malpa, agárrate de las piernas! ¡No llego! ¡El otro Malpa! ¡No grites más! ¡Ya está! ¡Ya está qué! ¡Mira para abajo! No más. ¡Ay! ¿Y qué hacemos ahora? Y yo por eso decía lo de gritar. Ah, pues échale entonces. Por favor, hermano, quítame esta ropa. Ya estoy cansado. ¿Tengo cara de oveja o qué? ¡No soy padre, tristón, nada más! ¡Plateale, va! Güey, tampoco es pa' tanto, compadre. ¡Párale! ¡Ubícate, ruso! ¿O no, mi chino? ¡Coreano! ¡Bueno! ¡Amadeo, bienaventurado tú seas, mi hermanito! Muchachos, tranquilos. Pueden confiar en mí. ¿Por qué lo invitan? ¡Amargado! Impresionante. De ser que es más feo todavía. ¡Hazlo ya! ¡Si tuviera las manos libres! ¡Estoy de perno! ¿Qué? Y sí, si yo no estoy, esto se viene abajo. ¡Ánimo, muchachos! Contra un equipo sin brazos ni piernas tienen oportunidad. ¡Pulpo! ¿Qué te hicieron? Es humillante, Capi. Me hicieron fiucha.
¡Baja de ahí! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Mejor muerto que Fuchsia! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¿No te da vergüenza gritarle a compañeros en desgracia? Estos no son compañeros, desgraciados sí. ¿A quién le dices desgraciado? Si toda la vida te traté como a un hijo. No me hagas reír, por favor. Si me cansé de quitarte la pelota. ¿Tú a mí? No, a mi hermana. Toda mi vida te tuve como hijo. ¿Ah, sí? No me digas, ahora me entero. Largo de aquí, pecho frío. ¿A quién le dijiste, además, pecho frío? Personalista. ¿A quién le dijiste pecho frío? Pecho frío. ¡Basta! Fíjense en dónde estamos. Miren a su alrededor. ¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa? Desde ahora, vamos a trabajar juntos. ¿Estamos? Hay algo que tú admires de... Es un buen líbero. No se oye. Es un buen líbero. ¡Más fuerte! ¡Es un buen líbero! ¿Viste qué fácil? Ahora tú, vas. Sí. Sí, no digo que no es... un gran mediocampista. Eso no es. Sí, que es un gran medio, dije. ¿Y qué? ¿Eh? Era otra cosa, era qué otra cosa. Qué linda época. Era qué otra, divertido. ¿Cómo sí, nos divertíamos, este no? Era imposible de marcar. Le teníamos un miedo bárbaro. ¿A mí? A ver, muchachos, ¿cómo le decíamos? ¿Sabes cómo te decíamos? ¿A mí? No, a mí. Ah, ¿a ti? No, a ti, tonto, a ti. ¿A mí? ¿Cómo no? El búfalo te decíamos. ¡Sáquese! ¡El búfalo! ¡Ay, no, man! ¡De verdad! Si eres un toro imposible de parar. ¿Recuerdas el partido que jugamos 3 horas seguidas? ¿Cómo no? Me acuerdo como si fuera hoy. Aún vivía el viejo Godínez, ¿recuerdas? Pero si era una fiera el viejo en el juego, pero ¿cómo le entraba? Al final estaba tan borracho que me hizo sacar un chutazo de molinillo que rompí un vidrio. ¡Me acuerdo! Y el sonsote quería que lo pagara yo, ¿te acuerdas? ¡Qué viejo! Sí, qué loco era ese viejo. ¿Dónde están? Ahí. Armamos un metegol fusión clásico y moderno. Dame la llave. Oye, aguas con la pastorcita que se le va a correr el rímel de los ojos. Ahora lechuga mucho más fresco, ¿Fresco? I will. Querido público. El Beto vino a despedirse. Se va de gira. No, no, por favor, no se humillen. Por más que rueguen, el Beto no puede quedarse. Vean el lado positivo, al no estar bajo la sombra de un crack, para poder crecer. ¡Bájame, Amadeo! ¡Bájame, que lo mato! ¡Amadeo! ¡Sí, mi barrix se te va a clona! Ven, por eso el Beto se va. En el teatro no hay celos, no existe la envidia. Todo es armonía y aplauso. ¡Amadeo! ¡Amadeo! Se llevaron a los Fuchsia. Se llevaron a mi equipo y somos granate. Hay que rescatarlos. ¡Los necesitamos! Vamos, a seguir buscando. ¿A dónde van? ¡Espérenme! Pero... Mira quién llegó. ¿Quién es? Amadeo. Ya era hora, ¿eh? El Beto no lo va a abandonar nunca, porque sabe que lo necesita. ¡Pero qué gusto, papá! ¡Tanto! ¡Amadeo! ¡Lanza la pelota y empezamos un partidito! ¡Venga, muchachos, a la derecha! ¿Dónde te vas a poner? ¡Ay, a ver a qué hora! ¡Está muy lejos! ¿Eh? ¿Y ahora qué?
Ay, ¿pero qué te pasa ahora? Laura está en peligro. Olvídate de Laura, estamos todos juntos. No la necesitamos aquí. Pero ella nos necesita a nosotros. Se fue, Amadeo, olvídala ya. Tendrías que haberle visto la cara. Yo la conozco, vamos. Pero por favor, Amadeo, las mujeres son... como las chavas. Exacto. Yo no me voy a ningún lado, ¿tú te vas a algún lado? Aquí estoy muy bien. El Beto se queda acá. Este es mi lugar en el mundo. ¿Ves? No sé, siento una cosa... Aquí no, en el cuarto chakra. Yo también, como un vacío, ¿no? El Beto siente un dolor acá en el medio del pecho. El Beto. ¡Amadeo! ¡Espéranos! Si quieres, seguimos buscando. ¡Cállate, imbécil! Por lo menos tengo algunos para entretener a este niñito caprichoso. ¡A la mansión, babosote! No sé cómo se prende. No tiene llaves, son puros botones. Ya deja el azul, es ese. ¿Qué pasa, tarado? Fallábala. Visibilidad. ¿Pero qué pasa con ese vidrio? No sé, esto no responde. Sí, claro, era el azul. Este es un homenaje a mis hombros, que es donde cargo todos los partidos. Claro, porque tú juegas solo, ¿no? ¿Puedes creer que me obligan a poner 10 jugadores más? Ay, no sé qué del reglamento. Aquí estoy lanzando una disco. Un disco. El decorador desea lo mismo. ¿Cuánta gente ignorante, por Dios? En fin, esta me emociona siempre, porque muestra que soy frágil como un niño y bueno como una madre al mismo tiempo. Mira, carne de gallina. ¿Y esta? No, no, esa no sé lo que está haciendo. Ven acá. Ven. ¡Ay, no! ¡Más, espera! ¡Ay, no! ¡Ay! Entonces, ¿te gusta o qué no? ¿Por qué haces esto? Ya tienes dinero, tienes fama, tienes éxito. ¿Por qué no dejas a nuestro pueblo en paz? No entiendo. ¿Te gusto o te gusto mucho? En serio, no podemos contra ti. Vas a ganar siempre. Si ya tienes todo. No, no tengo todo. Y no siempre gané. Una vez me ganaron, ¿no te acuerdas? ¡Uy! ¡Genio! ¡Ah, ya era hora! ¡Ven para acá! ¡Dame eso! ¡Dámela! Esto es lo que estaba buscando. ¿Dónde están los demás? ¡Inútil chupasangre! ¿Para qué te mantengo? A los demás ya los tengo localizados. ¡Fuera! ¿Para qué los quieres? ¡Son muñecos inofensivos! ¿Inofensivos? ¡Estos representan el único fracaso en mi vida! ¡Ven acá! Listo. ¿No podríamos haber caminado? Yo no camino 10 metros sin patrocinador. ¿Qué es esto? El futuro del deporte y sus estrellas. Lo mejor de la naturaleza y lo más nuevo de la ciencia. Músculos y nanotecnología. La perfección para perfeccionar lo perfecto. Wow. ¿Y esto? Las palomas ya no sirven. Un animal blando con actitud neutra es tibio y a los tibios los vomita el rating. Estas son las palomas 2.0, aguerritas y con la camiseta puesta. El avestruz australiano, el animal más veloz del mundo con una patada mortal. ¿Puedes imaginarte un botín con estas características? Dame eso. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasaría si mezclo este montón de chatarra con... botines? No, espera. Okay. En una de esas salen unos tachones buenísimos. Y mejor mi adherencia. O por lo menos... los podré pisar el resto de mi vida. No, espera, por favor, ya basta. ¿Qué vas a hacer, Chino? Es coreano, Beto. ¿Qué hace? Shh, piensa. Es otra de las ventajas que tenemos sobre tu equipo de mugrosos. Pero lo van a ver, no entiendo. Obvio que no entiendes. Estás frente a un maestro de la sabiduría oriental. El tipo percibe cosas que tú y yo no pescamos, ¿entiendes?
Algo que se le escapa al resto de los mortales. Es puro número. Me confundí feo. Siempre la fuerza bruta. La cosa burra. ¿Pero qué hacen? ¡Pero no! ¡No sirve para nada eso! ¡No! ¡No! No, no, espera, espera. Sígueme mostrando inventos. Aquí. ¿Inventos? ¿Inventos? ¡Ay! ¡No! ¿Qué haces? ¡Suéltame! Oh, ¡espera! ¡Órale, loco! ¿Cómo me pegó esa puerta? ¿Les tengo que enseñar todo? ¿Listos? ¡Ahora! ¿Qué nos ibas a enseñar? Ahí voy. Ahí voy. No le estoy haciendo nada. ¡Déjale en paz, oíste! ¡Con ella no te metas, eh! ¡Cuidado con el pelo! ¡Vámonos! ¿Pero qué tiene la fauna contra el pelo? ¡Esta es la peor pretemporada de mi vida! ¡No flojes ahora, Fuchsia! ¡Granate! Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Gracias a Dios pude rescatar lo más valioso. A mí. Yo pensé en ese momento que si yo no hacía algo, yo sería la única persona perjudicada, pero además yo soy... ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú, Laura? Yo bien.
No tenías que haber hecho esto, Amadeo. Él es un hombre entrenado, fuerte. No tenías que haberlo desafiado así. ¡Estás loco! Vine a rescatarte. Estuvo mal. Yo me puedo cuidar sola. Ya sabes que yo te quiero igual, Amadeo. Yo pensé que si venía y... ¿Qué pensaste? ¿Que me iba a enamorar de ti por tu coraje? ¿Por enfrentarte a un tipo mucho? ¿Qué digo mucho? ¿Muchísimo más fuerte que tú? ¿Eso creías? ¡Un momento! ¡Yo lo derroté una vez! Todo el mundo sabe que yo jamás he perdido en nada. ¡Una vez! ¡Y te desafío públicamente a la revancha! ¿Me quieres desafiar? Cuando quieras. Acepto el desafío, pero no en ese juego de niños. Te desafío a un partido de fútbol en serio. ¿Fútbol? Yo... Siempre fuiste un cobarde. Cuando quieras. ¡Un momento! ¿Un partido por nada? ¡Hagámoslo interesante! Si gana Amadeo, nos devuelven el pueblo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡Hola! ¿Quieres jugar un partidito en el estadio nuevo? Ah, claro. ¿Contra quién? Los Absolutos. Capaz de demostrarme lo bien que juegas a... ¿Fútbol? ¡Horribles! ¡Muertos! ¡Mugrosos! ¡Te van a tragar 5! Hay que hacerles la psicológica porque con la física nos aniquilan. ¿Quieres jugar? ¿Aceptan entonces? ¡Claro! ¡Sí! ¡Odio! 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 Dicen que eres el más rápido del pueblo. ¿Es verdad? ¿Me prestas la pluma? ¡Uy, qué ganday! ¡Él no va a ningún lado! ¡Está bajo mi custodia! Oiga, ¿y no le gustaría custodiarlo en la cancha? ¡Qué sorpresa, Amadeo! Necesitas un perdón de Dios. No, padre. Necesito un defensa en la banda y con un cura me conformo. No puedo volver al pueblo hasta que Sportivo Desamparados no gane la Libertadores. Promesas son promesas. ¿No sabe lo que pasó? Los Absolutos compraron Sportivo Desamparados, demolieron la cancha y pusieron una maxi tienda. Nos falta un jugador y no hay más hombres en el pueblo. ¿Alguna idea? Yo tengo una idea. Gracias por participar en el equipo, pero... ¿podrían afeitarse hasta el domingo? Tengo una duda. No sé si pararnos 4-4-2 o 4-3-3. Y el Beto que vos se pararía con un 11-0. Los 11 colgados del travesaño. Así no nos llenan las canas. Amadeo. ¿Hey? Nos van a reventar. 20, 30 goles nos van a clavar. Uy, qué exagerado. 10, 15, eso cuando mucho. Son estrellas. Nosotros somos espantosos. Tú eres el mejor que conozco. En el Metegol, ¿no te das cuenta? No somos jugadores de verdad. Tú, Beto, todos y sobre todo yo no valemos nada. Ellos son de verdad, nosotros somos de juguete. Hey, ¿qué pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Estás llorando? No, nada que ver. Estaba investigando aquí el tema del monocultivo, lo del pastito.
Ay, si no hubiera sido por mí, todo esto no pasaba, Amadeo. ¿No pasaba qué? Esto, todo, el bar, el pueblo, el desafío. ¿Pero qué pasa con el desafío? ¿Cómo que qué pasa? Que nos van a masacrar, Amadeo. Vamos a perderlo todo, nos van a meter 1000 goles. Ey, pero qué poca fe. ¿No viste el equipo que armamos? ¿Nos viste entrenar? Ah, con razón. Tú no sabes lo que fueron estos días. Nos matamos entrenando. Pero ustedes son aficionados. Pero nos jugamos el pueblo. Ellos no se juegan nada. Laurita, confía en mí. Nunca había nadie con tanto dominio de la jugada. Estuve bien, ¿no? No, yo hablaba de Laura. Muchachos, con la tecnología de punta, 1300 cámaras, 800 grúas, 200 satélites, un escaloncito, parece que es mucho pedir. Es una broma. Oye, ¿tú cómo te llamas? No importa cómo te llamas, preséntame a los jugadores que se impacienta el soberano. El equipo absoluto está patrocinado por Imelda Diamonds, Smugbook, Smartsung, Amelia Banks, Lefty Chic, Earth Shell, Lord Vaseline, McDonald's, ESA, Chiri Chiri Bank Bank, La Aguada Coffee Stores, Nintendo, Werner Sisters, Bank of Atlantis, Grupo Preso, Whirlpool, Indie Front de Shaken, Les Corbu Gourmet Food. Y el incomparable Ezequiel Remacho Grosso. El árbitro Cristóforo Bomberini. Armando Demóstenes Ferrero, el cura párroco padre José Leguizamón. Vicente el ratón Navarro, en el arco Carmiño Bienaventurado Loprete. Luis Gracorian Eremo. Eusebio Daniel Quintana. Subcomisario Bautista Pisano. Claudio Alcides Pedro Juvenal Doble Eje Rodríguez. Evaristo Enroña Cuevas. Hormona Domínguez. Y Amadeo González. ¿Qué haces? Ni idea, pero lo hace todo el mundo. Parece que da suerte. ¿Qué pasa para Ferrero? Ferrero a la derecha para Hormona Domínguez, que está papando moscas. Doble eje le reclama, le pide, le implora y por fin reacciona y toca al medio. Más atrás para Quintana. El cura por la izquierda. ¡Padre! ¡Tira al centro! ¡Anda, que te come! ¡Tíralo! ¡Toque si se entrala! ¡Tíralo! Pasa en profundidad para González. La recibe Bouvalle. Una joyita y deja atrás al cura y a Cracorian. Hace una finta. Centro que se desvía del marcador. Pelota alta. No la tengo. ¡Venga, venga! ¡Todavía faltan 89 minutos y medio! Arranca Maneo para Cuevas. Cuevas para Ferrero. Ferrero para el ratón, que tiene terreno libre. Arranca el ratón. ¡Un momento! ¡Inaudito, señores! ¡El subcomisario lo derriba! ¡Y vienen todos al contraataque! ¡Oh!
lleva pegado como espina al emo Krakorian. Festín del Deportivo Absoluto. Grosso la mata con el taco. La muestra, la amasa, la saca, la gira. Centro de Rabona, volea al muelle. ¡Travesaño! ¡Travesaño! Este partido no tiene emoción. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Los destruyo. No los destruyas tan fácil. Eso no tiene suspenso. ¿Y a mí qué me importa? Pues voy a bombardear con goles. Tienes todo el segundo tiempo para eso. Bailen un rato, diviértanse. No te olvides que después de todo, esto es un negocio. Esta situación. El Beto conoce triunfo, la gloria, el aplauso. Para esto no tiene palabras. Yo también me quedé sin aforismos. ¿Cómo se dice cuando se está dispuesto a todo? ¿Cómo se dice cuando las reglas no importan? Cuando lo que importa es la amistad, el terruño, la defensa de nosotros. Y del yo. No te olvides del yo. ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? ¡Ganar! ¿Cómo se dice? ¡Se dice pasión! ¡Muchachos, nos llaman! ¡Sigan! Avanza Bouvallé. Una verdadera pesadilla para el medio campo local. Bouvallé, con pelota dominada, supera la estirada del padre Leguizamón. ¡Peligro de gol! Derrumbado inexplicablemente. Mantengan la calma, todo está bien. Se acabó el juego. Empezó la guerra. Deportivo Absoluto al ataque. Túnel Alemo. ¡Vamos! Recibe McAntony que toca para Grosso. ¡Agárrense! Avanza con pelota dominada y agárrense. Prepara el disparo y agárrense. Toma el fusilamiento, una ejecución, una masacre. Grosso prepara el disparo. La defensa lo haría. El equipo local sale por derecha en un nuevo intento de cruzar por segunda vez el medio campo. Doble eje le pega. Pone el balón en órbita. Mira, loco. ¿Quién lo hubiera dicho? Lo alto que llegamos. Ay, ya no puedo volver al metegol, Capi. Bueno, ¿vamos? ¿Ya qué? ¡Vamos, inicia acción! ¡Azaidi, prepara el frente! ¿Qué pasó?
No. ¡Levántate! ¡Vuelve al juego, cobarde! ¡Ni se le ocurra marcar nada! ¡Siga! Ustedes están aquí gracias a mí. No lo olviden nunca. ¡Atención! ¡Roba la pelota del Ratón Navarro! ¡La pone para Cuevas! ¡Mendiguri sale al cruce! ¡Ilumina! ¡Mendiguri comete una pifia de principiante! ¡Navarro amaga! ¡Centro para el Emo! ¡Para llevarlo preso! ¡Mi amarilla! ¡Patea, Amadeo! ¡La pelota sobrevuela la barrera! ¡Se dirige a la posición del arquero! ¡Pelota fácil para mí! ¡Incomprensible del guardameta! Oye, ¿estás bien? El horror, hermano, el horror. No cantemos victoria. Esto recién comienza. ¡Rápido, inútiles! ¡Pone en juego Grosso! ¡Está discutiendo con Azaidi! ¡Toma el balón, Eusebio! ¡Lo persigue Azaidi! ¡Eusebio la adelanta! ¡Y elude a McAntony! ¡Falla, Ayrton! ¡Recibe el Roya! ¡Lo marca Luigi! ¡Aparece el ratón! ¡No se te puede escapar ese flaquito! ¡El ratón para Amadeo! ¡Hay peligro! ¡Lanchazo abajo! ¡Salvaje por parte de Mendiguri! Amadeo, ¿qué haces aquí? Patealo tranquilo, Amadeo. Nosotros nos encargamos. Los Malfariti consiguieron un alambre de púas que está de nuevo. No quiero zancadillas, no quiero trampas, nada. ¿Estás loco? ¿No entiendes que van a perder el pueblo? Les vamos a ganar. Y bien. Lo vas a perder todo, el pueblo, la. Les vamos a ganar. ¿Con qué equipo les vas a ganar? Con este. ¡Siete! ¡Ya deja de estar! ¡Encara el combinado local para ganarlo! ¡Atención! Carmiño y defensores abandonan su campo y van a buscarlo. ¡El pueblo por la heroica, señores! ¡Otra vez para Amadeo! ¡Otra vez el ratón por derecha! ¡Cómo toca este equipo! ¡El ratón para la entrada en velocidad del subcomisario! Sobre la humanidad de
Tranquilo, Capi. Escucha lo que pasa. ¿Qué quieres que escuche si no se oye nada? Justamente, Capi. Justamente. ¡Gané! ¡Gané! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gané! ¡Gané! ¡Amadeo! 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 ¿Perdimos? No importa, Amadeo, no importa. Ahora quiere otra cosa. ¡Imbécil! ¡No están gritando mi nombre! ¿Para qué te pago? No me pagarás más. ¡Renuncio! ¿Qué? Pero tú no eres nada sin mí. Yo soy el crack. Yo soy la estrella. Yo soy el ídolo. Las estrellas se apagan. Los ídolos caen. Los cracks envejecen. Los managers son eternos.